Muy buenas a todos los doctores y a audiencias de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Daniel Simón Correo. Y esta vez, amigos, he de decirles que sí, mis disculpas por no haber presentado las noticias que debía haber presentado. Creo que era el lunes o el martes, amigos y señores, porque hubo una transmisión en el japonés, amigos y señores. Después de la transmisión del fan meeting, amigos, hubo una transmisión acerca de lo que se va a presentar en el mes de marzo, amigos y señores. A lo cual llegaremos en lo último de este video, amigos y señores. Por ahora vamos a presentar lo que siempre debo presentar y son noticias semanales, amigos y señores. Así que pues sin más preámbulos, comencemos. Entonces, bueno, primero que todo, para iniciar en el global, amigos, ya se va a presentar el cambio de clase, el evento de cambio de clase para Lucía, amigos y señores, con la introducción de la nueva unidad Iwan, amigos y señores, y también del nuevo recuerdo para Lucía, de cual era este cambio de imagen, amigos y señores, y también el recuerdo de Iwan, amigos y señores. No olvidemos también acerca de los accesorios, amigos, para de que vienen con estos recuerdos, el de Lucía, amigos, y también el de Iwan, amigos y señores. Y aparte de eso, hablando de global, la unidad Blair va a obtener cambio de clase con su nuevo evento de Ascension Trials, amigos y señores, especificado pues del evento de Blair, amigos, el cual le va a dar el cambio de clase para esta unidad limitada de global, amigos y señores. Siguiente que todo, también van a venir ilustración para los guanteletes, amigos y señores, para los guanteletes, es decir, que ya se pueden ilustrar, amigos y señores. Y por último, actualización a nivel 97 para todas estas, si no me equivoco, son 3 más 4, 7, 14 unidades, dentro de las cuales se encuentran las 4 del global, Siegfried, Asuka, Roxanne y Blair, amigos y señores. Continuando con el japonés, amigos, vamos a presentar las noticias de japonés, en el cual, primero que todo, introducción y pues ya lanzamiento oficial del tercer episodio del sexto capítulo, amigos y señores. Siguiente que todo, nueva edición del puerto de batalla, amigos y señores, nueva sesión del puerto de batalla, junto con también el regreso de la colaboración con Phantom of the Kill, amigos y señores, el cual va a traer la nueva unidad Ragnarok, la tercera unidad de los Ancient Killers, amigos y señores, con su nuevo recuerdo, el cual eleva crítico de cualquier unidad, cual se equipe este recuerdo, amigos y señores. No sin antes hablar también del accesorio que viene con este nuevo recuerdo, el cual pues obviamente cada vez que derrota enemigos es una bola de nieve, el cual eleva ataque de tipo corte y también resistencia a todos los elementos hasta 5 veces acumulable, amigos y señores. Bastante interesante este accesorio y también el lanzamiento del nuevo extra, el cual nos permitirá obtener la espada de Ragnarok, amigos y señores. Y por último, actualización, primero, a nivel 95 para los God Killers, amigos y señores, entre los cuales están Tifaret, Fel'Naut y también Cassius. Y también, pero que no se categoriza dentro de esta categoría, amigos, o que no está dentro de esta categoría oficialmente, es Lissandra, amigos y señores. Y dentro de las otras unidades de Phantom que van a tener actualización a ilustración máxima son estas 6, amigos y señores: Tirfing, Levaten y también Masamune, junto con su versión Black Killers, amigos y señores, o Dark Killers, como ustedes le quieran decir, amigos y señores. Y también la introducción del nuevo grupo, amigos, de los Phantom Killers, o pues de la colaboración, amigos, limitado de la colaboración, amigos, de cual son Tirfing, Levaten y también Masamune, amigos y señores. Y terminando con eso, amigos, vamos a presentar acerca de lo que se presentó en la transmisión hecha, si no me equivoco, creo que fue el lunes o el martes, no me acuerdo exactamente cuál fue la fecha. Lo único que me acuerdo es que fue un 13 de febrero, si no me equivoco, si no me estoy equivocando ahí, me lo escriben en los comentarios, amigos y señores. Vamos a presentar el resumen de esa transmisión, de cual pues obviamente, además de lo que se comentó en la sección de noticias dedicadas al japonés, van a presentarse lo siguiente en el mes de marzo. Bueno, primero, antes de entrar en el mes de marzo, se va a presentar cambio de clase para Lakin, amigos y señores, bastante interesante, amigos y señores. Siguiente todo, apertura de la séptima puerta, pues para ilustración máxima, para estas unidades que vemos aquí. Primero, estas 7 que vemos aquí, y segundo, estas otras 9 que tenemos aquí enfrente, amigos y señores. Ahora bien, siguiente que todo, nuevo capítulo de la Revolución Atea, el cual va a dar la continuación de la historia en la cual, pues obviamente está como protagonista Nimue, amigos y señores. Y la introducción de estas dos nuevas unidades, amigos y señores. Ahora bien, lo que todos ustedes han estado esperando, amigos y señores. Yo no, porque pues también no me gusta mucho esta colaboración, amigos y señores. Lamentablemente también voy a pasar de largo esta colaboración, amigos y señores. Pero para los que les guste esta colaboración, va a ser bastante interesante, amigos y señores. Colaboración con Shin Megami Tensei Nocturne 3 y la versión HD Remaster, amigos y señores. Es en conmemoración al lanzamiento de la versión remasterizada en HD de este juego, amigos y señores. El cual pues va a ser bastante interesante esa colaboración, amigos y señores. La colaboración va a durar 25 días, amigos y señores, lo cual va a ser desde el 1 de marzo hasta el 25 del mismo mes, amigos y señores. Y va a incluir las siguientes unidades. Primero, el protagonista que vemos aquí, el Demi-Fin, amigos, o el Demi-Demonio. No sé cómo ustedes le van a llamar, amigos y señores. Segundo que todo es Black Frost, amigos y señores. Tercero que todo, Titania.
Y Bukurain, amigos y señores, creo que se llama así, amigos y señores, de lo que yo he visto en la wiki de este juego, amigos, porque hay una wiki oficial allá en internet, amigos y señores. Y también va a estar la otra unidad, Kerberos, amigos. Sí, señores, aquí como ustedes lo pueden ver, amigos, sí, señores. Ahora bien, también se va a introducir un nuevo concepto llamado Magatama, amigos y señores, dentro de esta colaboración, el cual, pues, obviamente, según no lo puedo decir bien. A ver, otra vez. Las Magatamas son un nuevo sistema del cual, equipando 3 de ellas en cualquiera de estas unidades de la colaboración, si no me equivoco, creo que es con el protagonista, amigos y señores, el cual, equipando 3 de ellas, sea cual sea, la unidad va a obtener una habilidad especial, una habilidad maestra, personalizable, dependiendo de la combinación de Magatamas que ustedes equipen con la unidad, amigos y señores. Bastante interesante ese concepto, amigos y señores, muy interesante, dependiendo de la combinación que ustedes generen equipando esas Magatamas en la unidad, van a obtener una habilidad X, Y o Z, amigos, dependiendo de la combinación, amigos, bastante interesante. También van a presentarse los nuevos elementos dentro de esta colaboración aquí, los que vemos en pantalla, amigos y señores, y también recuerdos, amigos y señores. Primero este, el cual, si no me equivoco, va a ser el gratuito, amigos, de la colaboración, el cual ustedes pueden obtener gratuitamente. Y este, que es, debe ser de invocación, por lo menos uno de los que van a presentar por después, porque solamente están revelando este. Si no me equivoco, van a haber otros más personalizados para cada unidad de la colaboración de invocación rara. En estos momentos no sé cuál será la unidad gratuita, me la pueden escribir en los comentarios, porque pues yo me vi esta transmisión como de forma muy superficial, amigos. No me presté mucha atención, que digamos, porque pues yo la vi, no fue en el mismo día que se presentó esa transmisión, sino fue unos cuantos días después que alguien en el Discord me acordó, amigos. Entonces, por lo tanto, pues me pueden escribir en los comentarios detalles que ustedes sepan acerca de esa colaboración, amigos, sí, señores. De lo que yo no alcancé a saber, amigos, sí, señores. Siguiente que todo, nueva Torre de Veda, edición de la colaboración, amigos y señores. Bastante interesante, va a tener 50 pisos, por lo menos que lo que vean aquí, amigos y señores. Aunque creo que uno de ellos dijo que va a tener 100 pisos. No lo sé, pero pues vamos a ver de qué va a tratar esta nueva Torre de Veda edición Shin Megami Tensei, amigos y señores. Bastante interesante, amigos y señores. Y la presentación de una nueva habilidad llamada Absorción de Reacción, amigos y señores. ¿En qué se refiere esta habilidad? Según lo que yo creo que están explicando aquí, es una habilidad en la cual cada vez que una unidad enemiga reacciona frente al ataque de alguno de las unidades que estén dentro de la colaboración, recibe daño de parte de esa habilidad de reacción de parte del enemigo, pues esta unidad va a activar esta habilidad, la cual va a absorber parte del daño generado por esa reacción como puntos de vida, amigos. Sí, señores. Ok, vaya que esto sí va a ser bastante interesante, amigos. Sí, señores. Absorción de reacción. Vaya. De lo que yo me entero es, creo que va a ser de esa forma, amigos. Sí, señores. Si ustedes vieron en más detalles la transmisión, amigos, sí, señores, me lo pueden escribir en los comentarios para poder detallar un poco más acerca de esta habilidad, pero lo que yo veo aquí se va a tratar de eso, amigos. Sí, una habilidad que absorbe daño por parte de generado de una habilidad de reacción activada por parte del enemigo, amigos. Sí, o sea, vaya, bastante interesante. Y por último, va a haber una nueva campaña de Twitter, pues obviamente limitada a la colaboración, amigos y señores, el cual pues obviamente creo que van a dar fragmentos de alma de la unidad protagonista, amigos y señores, dependiendo de la cantidad de tweets que hagan, de retipeos que hagan en esa campaña de Twitter, amigos y señores, en la cuenta oficial del Twitter de Alchemist Squad, amigos, versión japonesa, amigos y señores. Y bueno, amigos, no siendo más por ahora, pues esto ha sido todo en el video del día de hoy, amigos y señores. Espero que les haya gustado el video, amigos y señores. Si les gustó, pues dejar su like, suscribirse al canal para más videos, también seguirme en las redes sociales de Facebook y Twitter. Recuerden que los links, como siempre, los tengo en la descripción para que ustedes me sigan por las redes sociales. Y para que ya estén suscritos al canal, activa la campana para que YouTube se avise cuando yo suba nuevos videos. Sin más, amigos, nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Adiós!